¿Es posible utilizar una inteligencia artificial para responder preguntas de Stack Overflow? En los últimos 3 meses hemos sido invadidos por un montón de videos explicando cómo ganar dinero con inteligencia artificial, cómo no escribir código con inteligencia artificial, cómo escribir menos código con inteligencia artificial y hasta cómo programar videojuegos con inteligencia artificial. No me malinterpreten, no tengo nada en contra de esos temas, pero hoy quiero hacer algo distinto. Quiero saber si podemos utilizar inteligencia artificial para ayudarnos a ayudar a otros. Para eso, lo que vamos a hacer es buscar preguntas sobre Flutter en Stack Overflow y vamos a utilizar ChatGPT de OpenAI para que nos ayude a crear respuestas correctas y bien desarrolladas. Así que ahora sí, vamos a ir a buscar nuestra primera pregunta. Bien, acá ya estoy logueado en mi cuenta de OpenAI Chat, es donde vamos a hacer las preguntas, y acá tengo mi página de Stack Overflow. Lo que vamos a hacer, lo que yo ya tengo creado, porque entro cada vez que puedo a responder preguntas, es un filtro que se llama para contestar Flutter, que tiene, me muestra todas las preguntas que tienen el tag Flutter. Acá nos dice cuántos votos tienen, cuántas respuestas tienen, así podemos saber si vale la pena entrar. Vamos a tomar directamente la primera y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Primero vamos a tratar de entender el problema para poder hacerle una mejor pregunta a ChatGPT, porque la formulada puede ser que no nos dé ninguna respuesta válida. Vemos que nos dice que le está dando una excepción, ahí snapshot.data es igual a null. Vamos a agrandar un poquito la letra para que se vea mejor. Aparentemente snapshot.data es el que está igual a null. Y vamos a ver la pregunta, lo que tiene es un string builder. En su callback tiene un dropdown y a su vez, si tiene un problema seleccionado, tiene anidado otro string builder. Y este parece ser el problema donde está tirando la excepción. El problema básicamente es que no está chequeando si data es null, lo está chequeando después, por lo tanto esto debería estar después del chequeo. Esa es mi primer posición. Entonces vamos a copiar el código. Vamos a ver si OpenAI sabe resolver este problema. Vamos a decirle que estoy desarrollando una app en Flutter y tengo una null pointer exception cuando quiero acceder a el atributo data de snapshot. ¿Me puedes ayudar? Vamos a esperar un poquito. Está con un poco de delay, pero va a contarlo bien. La excepción null pointer se produce cuando intentas acceder a una propiedad o llamar a un método o un objeto que es nulo. Eso está perfecto. En tu código parece que estás... Esto sucede en la línea final data from perfecto. Detecta que esa es la línea que está fallando. Donde intentas acceder al atributo de data. Yo le di la pista también, así que puede ser que por eso sepa que es ahí. Aquí está el problema. En un string de Firebase, si no recibe ningún dato, entonces snapshot data será null. ¿Sí? Ya nos está explicando lo que dice la documentación. Por eso, si no hay datos, no deberías intentar acceder a este snapshot.value. Entonces deberías poner el final data después de hacer el hasData. O sea, cuando haces el texto. La verdad que está perfecta la respuesta. Lo que vamos a hacer es copiarle aquí. Vamos a pegar todo y ahora vamos a ver si modificamos un poco. No le vamos a poner el else. Vamos a poner código abajo. Vamos a decirle que esto es un código para que me lo intente y me lo ponga bonito. Le vamos a sacar el else porque si no, no le va a compilar. Y vamos a decirle que esto es en el segundo stream builder. Tu código debería verse así en el segundo stream build. If not data, print text. Y si sigue de largo, como que hay un return, sería como el else, trata de acceder a los datos. En las zonas donde tenemos código, y vamos a decirle que esto es código para que lo
formaté en los comentarios. Vamos a poner Firebase con mayúscula porque es un servicio. Snapshot data, vamos a hacerlo como código. Snapshot data, snapshot value, no sé qué es. Vamos a poner snapshot data directamente porque no suena bien lo otro. En lugar de usar comillas, vamos a usar comentarios de código. Y vamos a revisar cómo queda nuestro comentario. La excepción null point se produce cuando intenta acceder a una propiedad llamada filter. Bien. Nulo. Tu código parece que está sucede en esa línea donde intenta acceder al TrueToData del snapshot. Aquí el problema es que en un string de Firebase, si no hay datos, eso es null. Deberías chequear que sea distinto de null. Deberías arreglarlo de esta manera. Primer solución. Estaba en inglés y no sé por qué yo se lo pregunté en castellano. Vamos a traducir esto en inglés rápido, que me equivoqué yo y tendría que haberlo hecho en inglés. No sé por qué lo hice en castellano. No es lo mejor del mundo traducir con. No van a entender. Perfecto. Listo. Ahí dejamos nuestra primera respuesta en inglés. Tuve un lapsus mental y hice todo en castellano. Pero vean que el chat detectó el error en todo el código así a lo bruto y me pudo elaborar el por qué pasaba y una posible solución, y se lo dejamos en, o sea, a nuestro usuario. Ya alguien respondió acá preguntando si hasData es falso o no tengo data. Sí, puede ser que a veces en algunos future o streams esto venga en true, pero data sea null. No sé si es el caso de Firebase. Vamos a buscar otra pregunta. No ando mis cosas de Flutter. Vamos a ver tag Flutter. This view showing nothing with asynchronous method. No sé por qué, pero cuando compilo este proyecto no hay ningún error, pero la lista está vacía. Imprimí el response data len y no está vacía. At first it gives me error. Primero me da un error. Qué difícil cuando no preguntan bien las cosas. Bueno, acá tengo el código del proyecto si quiero, que no me interesa. Vamos a ver rápido a ver qué puede estar pasando. Tenemos un future. Ese future se inicializa con locations. Esto está perfecto porque lo hace en el init state. Nunca hay que utilizar los futures directamente en el build porque eso se puede llamar muchas veces y dispararíamos muchas veces el future. No tiene sentido. Cuando ese feature responde, se fija si tiene datos. Si no, responde si tiene errores. Y si no, pone un circular progress indication porque está girando. Y si no, tiene. Ahí si no, retorna una columna con eso que creo recién. Bien, acá pueden estar pasando dos cosas. A ver. Si la lista es empty, diría que lo más probable es que este location service esté volviendo a nada. A ver si podemos encontrar el chat. Vamos a crear un nuevo chat para darle contexto. Vamos a hacer todo en inglés esta vez, no vamos a ser tan. No vamos a equivocarnos. Flutter app and have a list of locations, but it's empty. Nunca me acuerdo si estoy bien. This is my code. Y vamos a esperar a ver si la respuesta tiene sentido y vamos a compararla con el análisis que hice. Mientras tanto, podemos abrir el código ya que lo tenemos y ver qué hace el servicio de Location Services. Location Service Get Location. Agarra este API Location Client. Es un Location API Client. Y este Get Locations lo que hace un delay de un segundo y arma una lista con estos elementos. Y después devuelve eso. Start of fake data. Debería devolver algo. A ver si el chat que me dice, me dice. Parece que el problema, como está en el location services, bien, vamos bien. Y que el getLocation método, en el método getLocations de ese servicio. El location puede no estar correctamente implementado. Después me da otra opción, me dice que también deberíamos chequear o tener cuidado del operador con el location en null, que evidentemente no sé. Bien, vamos a ver si, ya que tenemos el location este, vamos a decirle este es mi location service,
This is my location service class. Any problem there? Mientras eso piensa, vamos a... Nos dice que chequemos la intención del get locations y ver de dónde estamos sacando los datos, etcétera, etcétera. Ahora un poquitito, a ver qué pasa. Es sorprendente cómo detecta estas cosas bastante bien. La verdad que es una herramienta súper útil para cuando uno está bloqueado o necesita hacer algo puntual, venir y preguntarle con parte de nuestro código para ver cómo seguir, para destrabarnos. Es al nivel de Copilot, pero más de diseño. Y después, con Copilot podemos terminar de programar lo que querramos específicamente. Últimamente, como se ve en el cartelito naranja, esto está bastante lento. Mucha gente utilizándolo. En cualquier momento esto va a ser pago, así que aprovechenlo ahora mientras todavía sea gratis. Mientras tanto, vamos a ir aprovechando una respuesta. Vamos a decirle que el problema parecería estar en el location service y en el método de location, que es donde se de la lista de estas ubicaciones. Que el método getLocations puede no ser correcto, de dónde están leyendo los datos. Eso ahora por ahí depende de la respuesta que nos dé en el servicio, lo cambiamos. Esto a editar. Volvemos a enviar. Que nuestro trabajo no dependa de que esto ande. Ok, Location Service parece que está bien, Location Application parece que está bien, pero parece que nuestro Location API Data está retornando un futuro que va a completarse con una lista de location que está generando el método buildList. Es posible que el método buildList no esté retornando una lista vacía y no retornando lo que estamos esperando. O sea, está asumiendo que no sabe exactamente cuál es el problema. Lo que está asumiendo es que este método de getLocations no esté haciendo lo que debería. ¿Qué más? Dice que también puede ser posible que haya un delay. Bien, el delay está puesto a propósito. Bien, entonces lo que nos quedaría para terminar de ver si esto tiene sentido o no, vamos a tomar estas clases y vamos a tratar de ejecutarlas online en algún pad de Dart. Vamos a hacer un método estático que se llame buildList y devuelva una lista de strings. Y vamos a decir que esto devuelva el string 1, 2, 3. Total, tiene que ser un de strings y no. Y vamos a decirle que devuelva los que sean igual a ID. Bien, entonces ahora queremos saber si agarramos la instancia de location service. Lo que queremos probar básicamente son los await y esas cosas. Vemos que esta es async. Y el resultado va a ser location services. Punto get locations. Vamos a hacer un await. Este location service no tiene constructor. Y vamos a imprimir el resultado. A este código. Y me imprime un 1, 2, 3. Por lo tanto, el error no está en esta clase, porque esta clase es capaz de recorrer todo, ejecutar los delayed como se espera y devolver la lista de ubicaciones original. No tenemos una respuesta clara. Bueno, más que eso no podemos hacer. Vamos a descartar esta pregunta y vamos con otra. Vamos a probar con esta. How to disable on click Flash in Flutter WebView. I'm new to Flutter and will appreciate some helps. Tengo una aplicación WebView simple y cuando cliqueo sobre un botón o otro widget en la página, abro el WebView. El botón está resaltado así. Bueno, acá no sabemos si el botón será... Lo que debe estar queriendo es desactivar el highlight de cuando el componente en HTML está seleccionado. O sea, eso es algo de CSS. Pongo. Vamos a ver primero qué dice la inteligencia artificial acerca de una pregunta tan directa. Ok, nos dice que esto aparentemente es un feature que está en la página web. Está siendo mostrada, que podemos desactivar el highlight effect por CSS
Vamos a responderle eso y ver si eso lo ayuda. Copiar el código, decir que esto es un código. Esto va a andar en la mayoría de las páginas web. Otra forma es editar el contenido en la página web. Y vamos a dejarlo ahí porque esto ya puede ser muy específico y por ahí no están de Flutter, porque no lo dijimos en el WebView donde lo estamos usando, y si quiere usar estas funciones por ahí no las tiene disponible o ese tipo de cosas. Yo creo que con eso ya lo estamos haciendo bastante. Vamos a poner nuestra respuesta y ver qué sucede. A lo sumo no la van a tirar para abajo y venimos y la corregimos. Bien. Merges with custom info window and work on Google Maps. No voy a entrar en Google Maps porque si lo tengo que probar a hacer el setup muy grande. Vamos a ver un error de compilación. ¿Por qué no nos compila alguna aplicación? Bien, estoy trabajando en una aplicación en Flutter que requiere subir videos, las miniaturas. Estoy usando el GTEC. Bien. Este es un error típico de alguien que no trabaja, no sabe, no programó mucho en Android. Básicamente acá lo que está pasando es que está buscando la dependencia nativa, la versión 0.9.1 de este paquete, y no lo está encontrando. Así que acá pueden pasar varias cosas. Está mal el número del paquete, que lo dudo porque lo está importando la aplicación, el plugin de Flutter. La versión, lo mismo que puede estar pasando, que este paquete no esté ni en Mavel Central ni en los repositorios de Google, puede estar en JCenter o en alguno de los otros, y entonces falta agregar algo a nuestro repositorio. Esto está en Maven, está perfecto, debería estar bien. Acá le dan una opción temporal, seguramente le está faltando el repositorio de Maven Center, de Maven. Bien, vamos a ver qué dice GPT. Debería dar lo mismo y vamos a decirle cuál es el error. Y I got this error on Android. Ahí este error nos está diciendo que VideoCompress Package depende de otro paquete llamado Transcoder, pero la versión que está buscando no la puede encontrar. Podemos probar alguna de las siguientes soluciones. Ver si el VideoCompress... Bueno, acá esta está medio equivocada, porque la dependencia nativa no tiene nada que ver con el pavespec.yaml. Estaba yendo por un camino equivocado. No tiene sentido responder nada más, porque le vamos a responder algo incorrecto. Porque la inteligencia artificial no supo diferenciar ahí que el error estaba en una dependencia, en la configuración de la dependencia nativa y no en la configuración de Flutter. Vamos a hacer una última y ya vamos a cerrar porque si no va a ser insufriblemente largo. Creo que ya se va entendiendo la idea y va siendo bastante divertido. Vamos a ver si sabe algo de Hive, la base de datos de objetos de la cual yo tengo dos videos en el canal, si no la vieron nunca. Dice only one list. Solamente un ítem es mostrado cuando cambio de pantalla. Donde await screen. Cuando quiero agregar mi peso en la pantalla, elijo el peso y la fecha en la que me pesé. Y lo guardo en Hive. Cuando presiono save y retorno a la página principal, donde quiero ver los valores en un list view, solamente obtengo el último y no toda la lista de pesos que tenía. Ok, vamos a ver rápido a ver si vemos qué es lo que está haciendo. Esta es la pantalla para agregar peso. Data picker. Quiero ver qué hace con save. Valida algo. Setea el current value. Controller.pr. Y hace un pop-up. Bueno, acá no sé dónde salva las cosas. Acá este. Cuando llamo. Ok, cuando preste este botón, viene a salvar. Yo esto no lo haría así, porque esto es un rebuild, el set state hace un rebuild y esto yo lo pondría afuera. Homepage, que es lo que carga los datos en el init state, eso está bien. Esta es la database, cuando hace un load, un get, cuando hace un save, guardar. Entonces lo que va haciendo es modificando esta lista y cuando esa lista termina de modificarse la salva. Predicción es lo que ya dije antes, el problema está acá. Set state lo que va a hacer es setear el widget para rebuild. No me acuerdo si esto lo va a ejecutar antes o después de que se termine de hacer todo el rebuild. Entonces no sé si entre que agrego un wait y lo salva, no sé si hay algún problema. Ese es uno. Y el otro problema que veo es que cuando vuelve al home,
Acá hace, para ir a agregar un wake, hace un push root en algún lado, va a la ventana y cuando vuelve no hace un reload. Entonces yo a esto le haría una wait y acá llamaría de vuelta. Bueno, no necesitaría el load porque los agrega directamente. Los está agregando directamente a este waitlist. El list builder usa el waitlist, pero no se está. Ah, ahí está. El problema es este entonces. El waitlist está modificando, pero cuando se cierra el material, este material y vuelve, no estoy haciendo un set state. Para mí hay que hacer, después del push, después de esto hay que hacer un set state para que se pueda redibujar la pantalla. Vamos a ver si el chat opina como yo. Vamos a ver si el chat anda. Vamos a decirle que tengo ese error. A ver si me lo va a tomar con tanto código. And page. El database no lo vamos a poner porque no creo que sirva. Anything why the home is not updated after close the app wake screen. Ok, el problema parece que cuando navegamos, cuando hacemos un push screen, the previous screen is paused, eso está bien explicado. Cuando hacemos un pack, volvemos a la anterior, esto está pasando. Para arreglar esto, lo que tenemos que hacer es pasar la lista de waits como un argumento en el constructor de la homepage. En el same method. Bien, esto sí está bien, no. Bueno, esto va por ese lado, pero no es exactamente lo que deberíamos hacer, porque acá lo que está haciendo es que que pushes. Claro, acá lo que me está queriendo hacer es que cuando yo cierro add wait, me pushe la home screen pasándole los datos. Pero no es exactamente eso, pero va por ahí. Vamos a responderle eso. Vamos a decirle que acá vamos a tomar algo que dice que es cierto. Vamos a decirle. Parece que el problema es que cuando navegas de vuelta a la homepage, la lista de wait is not being updated. No, the widget is not revealed. ¿Sí? O sea, no estamos reconstruyendo la home screen. Entonces, para arreglar esto, to fix that, you should call set state when add way is closed. Y ¿sí? Cuando cerramos el coso, tenemos que hacer. Para hacer eso, do that, you do something like. Así que puede hacer algo como, puede no ser exacto en el código. Básicamente acá lo que hacemos es decimos que este onPress es async, hacemos una wait, editar código acá es de molesto. Y una vez que este volvió, que sería acá, hacemos un set state. Bien. Entonces ahora sí, con esto lo que va a pasar es que esto va a esperar a que este push termine. Si no me acuerdo, navigator.push es un future, de volume future. Cutter, vamos a confirmarlo antes de mandar el push de volume future, por lo tanto yo puedo hacer una wait, no tiene nada de malo. Y después de eso puedo hacer un post de answer y esperemos que este termine en algo feliz. Acá tengo ya. Alguien me votó esta respuesta. Esta respuesta la hice como práctica antes de empezar. Ya tengo dos positivos, lo cual está buenísimo porque me dio un montón de puntos, 35 puntos por esta respuesta, que también la hice todo con este chat. Bueno, gente, hasta acá va a llegar por hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Artificiales son una herramienta de trabajo válida, pero hay que usarlas con cuidado y sabiendo lo que hacemos. Si pretendemos copiar y pegar automáticamente todo lo que nos dicen, seguramente vamos a terminar con más errores de los que comenzamos. Así que úsenlas con cuidado y sobre todo si van a utilizarlo para recomendarle cosas a otros, por favor, traten de tomarse el tiempo de chequear lo que van a copiar y pegar. Así que sin nada más que agregar, los dejo hasta el próximo capítulo.